Hola, buenos días. Estamos listos, a punto de empezar la segunda clase de defensa personal. Vamos a esperar unos minutos que se conecten nuestros compañeros de León. Buenos días. ¿Sí? Muy bien, estamos esperando que se enteren los demás compañeros. Bien, hola Majo, ¿cómo estamos? Judith. Hola, hola, ya habíamos entrado. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Ya estamos listos, preparados. Perfecto. Listos, listos, listos. Esperamos unos minutos a que se conecten demás compañeros y ya ahorita empezamos. Buenos días a todos los que nos están viendo por Deporte UNAM. Vamos a hacer la segunda sesión de defensa personal. Karate aplicado a la defensa personal. Está grabando. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a empezar. Ahorita en un momento empezamos. En un momento ya iniciamos. Vamos a darle un poquito a que se conecten demás compañeros. Y empezamos a las 10. 10:05 más o menos. Listo, listo, listos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dos, bien. Nuestros compañeros de León, si pueden, de vez en cuando les voy a pedir que activen la cámara para estar visualizando qué es lo que están haciendo. Y si tienen dudas, inmediatamente pregúntenme para ir viendo las correcciones necesarias. Bien, vamos a empezar. Faltan 2 minutos, 1 minuto, ahorita empezamos. Ahorita empezamos. Muy bien, buenos días, vamos a empezar. Soy Julio César Vaquera Vázquez, sensei de karate de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, y vamos a hacer el día de hoy la segunda sesión de karate aplicado a la defensa personal. Estamos haciendo un enfoque no tan técnico, sino más que sea que lo puedan realizar cualquier tipo de persona. No nos estamos metiendo mucho en movimientos técnicos específicos del karate. Como lo pueden ver, la clase pasada hicimos movimientos no muy técnicos, pero sí
efectivos que podía llevar a cabo. Sí es importante aclarar, son los puntos con los que vamos a golpear. Vamos a golpear con nudillos, vamos a golpear con codos, y el codo se puede golpear de frente, se puede golpear hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Diferentes ángulos. Al frente, nos vemos, ahí nos vemos, sí, ok, nos vemos. Pueden golpear con el ángulo girado, hacia abajo, hacia atrás. Vamos a utilizar hoy mucho los codazos hacia atrás y hacia arriba. Vamos a golpear con lo que son los nudillos, golpe recto, con la base de la mano, como en forma de martillo. Y vamos a defender también con los codos, cómo vamos a quitarnos un agarre. Vamos a utilizar también la cadera, el uso de la cadera es fundamental, muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero la cadera, podemos zafarnos con el uso de la cadera. Vamos a utilizar también los talones al momento de dar el pisotón y también la cabeza. Entonces, importante, tener en cuenta los puntos con los que vamos a golpear, nudillos, codos, rodilla, pie, talones y cadera. ¿Con qué vamos a defender? Antebrazo, codos también y más que nada desplazamiento de cuerpo también es fundamental. Ahora, dentro de lo que es la defensa personal, es importante aclarar que hay situaciones en las que se pueden llevar a cabo y hay situaciones en las que no. Cuando hay en el que se puede, más bien cuando hay una situación en la que nada más nos están pidiendo dinero, nos están pidiendo el celular, nos están pidiendo que les demos nuestras pertenencias, hay que dárselas, no hay que exponernos de más, eso es importante, no hay que exponernos de más, son cosas que se pueden recuperar al fin y al cabo, con mucho, con poco trabajo, como se pueda, pero se van a recuperar, pero hay cosas que no podemos entregar, la integridad, el hecho de que nos secuestren, el hecho de que ya nos vayan a asesinar, o sea, ahí es donde sí tenemos que actuar, y si podemos en un momento dado y tenemos la oportunidad de defendernos o de reaccionar, también lo podemos hacer, pero con plena seguridad y aceptando obviamente el riesgo que conlleva la defensa personal. Siempre la defensa personal conlleva un riesgo. La asumimos, lo hacemos. No lo asumimos, lo entregamos. No hay ningún problema. Siempre, siempre preferible ceder antes de ponernos en un riesgo mayor. Bien. Pasado esto, vamos a empezar, ya tenemos mucho más compañeros enlazados. A los que se van enlazando, bienvenidos. Importante, si tienen dudas, activen su video, prendan la cámara y levanten la mano para poder ir resolviendo las dudas que van saliendo. Nuestros amigos de Deporte UNAM, desafortunadamente no podemos tener la interacción, pero vayan apuntando sus dudas en los comentarios. Vamos a empezar entonces con un breve recordatorio. Les recuerdo, Rocío Barquera, Julio César Barquera, hija, padre, para que no haya que una sana distancia, sí, la sana distancia la tenemos de hace 3 meses, encerrados en la casa, y no hay más. Bien, vamos a empezar entonces, un recordatorio de lo que hicimos la vez pasada, pero vamos a calentar porque como vamos a utilizar agarres, ganchos, palancas, es necesario que calentemos bien las articulaciones. Vamos a empezar con el calentamiento de cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo olvidaba. Karategi, uso de karategi. Lo que vamos a utilizar hoy es karate do. Y hacemos un saludo primero. Además, ahora sí empezamos. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio a los lados. Los compañeros que nos están viendo por Zoom, también es importante que vayan calentando porque aparentemente, dicen yo no lo voy a hacer, pero cuando ya estén viendo se les van a dar las ganas de hacerlo y se pueden lastimar. Entonces calienten también con nosotros. Campana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculo despacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio de otro lado, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, muy bien, hombros al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atrás, 1, 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Subo y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a rodar. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A los lados va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculo al frente, despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y atrás va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, antebrazo al frente y atrás. 1, al frente y atrás. 1, 2, 1, 2. Girando, 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 girando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muñecas, doblado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abajo va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio a un lado y al otro. 2, hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Doblamos rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos, seguimos, seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Arrondados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y giro hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al frente. 8, 9, cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, flexión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cambio el otro pie. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Punta de talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, vamos a empezar con los elementos técnicos para ver qué es lo que vamos a utilizar. Entonces vamos a colocar el brazo izquierdo al frente y voy a cambiar por el golpe. Golpe, entra recto y gira al último, siempre tratando de rozar los codos. Entre más abierto sea, más lento va a ser. Entre más directo sea, más efectivo y más rápido va a ser. Entonces, recto. 1, hay 2, 3, 4, 5, 6, 7.
empezar con el codo. 1, 2, 3, haciendo un medio círculo con el codo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia arriba. 1, 2, al centro y sube, al centro y sube. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haz de lado. 2, 3, cruzo, 4, cruzo, 5, cruzo, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atrás. 1, 2, atrás. 3, 4, 5, atrás. 6, atrás. 7, atrás. 8, atrás. 9, atrás. 10 más. 1, va. 2, atrás. 3, atrás. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacia abajo. 1, 2, 3. Subo y bajo en línea recta. Subo y bajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Patada al frente. 1, subo rodilla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Hacia dónde lo ubicamos? Recuerda, ubicamos al estómago o aparte de las genitales. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora atrás. ¿Cómo vamos a patear atrás? Subo pie y pateo. 1, 2, subo rodilla y pateo atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Últimos 10, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y pausa. Descanso. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Breve repaso. Vamos para acá. Recuerde entonces, si agarramos una mano, nos salimos por el dedo pulgar. ¿De acuerdo? Vamos acá. 1, me salgo. 1 y 2, 3. Recuerde, golpe de martillo. Aprovechamos. Aprovechamos dónde está mi defensa para golpear. Entonces, libero 1 y 2. Inmediatamente. Entonces, le agarro 1, 2, 3. Ese ya lo vimos. 2. Al centro, 1 y 2, 3. Correcto. Nuevamente, 1, 2 y 3. Muy bien. Cuando estábamos por atrás, agarramos 1, 1, ok, otra vez. Entonces, 1, faz, ¿no? Es a la cara, faz, a la cara. ¿De acuerdo? Entonces, libero. 1, 2, giro, patada y golpe. Muy bien. Una vez más. 1, faz, 2, giro, patada, faz y golpe. Muy bien. Cabello, agarre cabello. 1, jalo, pateo y golpe. Muy bien. Última vez. Entonces, cabello. 1, faz, pego, pego, pego. Muy bien. Vamos a empezar con la parte de agarrar. Ahora el agarre. ¿Qué pasa cuando nos agarran? Nos abrazan. Lleva el abrazón. Ajá. Fuerte, 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 fuerte. Vamos a aprovechar nuestra cadera para crear un hueco. Nuestra cadera vamos a golpear hacia atrás, abriendo el hueco. Pero tiene que ser fuerte. Si nada más hacemos así, no va a funcionar. Tampoco va a funcionar. Tengo que golpear, ¡ah! Tengo que golpear y abrir las manos al mismo tiempo. Cuando levanto manos, libero los brazos. Golpeo con cadera para crear el hueco. ¡Uno! Eso es importante. Otra vez abrazo, abrazo. Fuerte, fuerte. Entonces, uno, quito. Me deslizo hacia la derecha y golpeo con el codo. Abrazo. Entonces, abro cadera y golpeo con el codo. ¡Fax! Golpeo estómago o golpeo parte baja. ¿De acuerdo? Importante. Golpeo. Nuevamente. Entonces, uno, dos, puede ser.
cerca, acá, agarra. Oye, ¿qué pasa? Ajá. O puede ser. Nuevamente agarra. Uno. Uno. Quito. Llevo atrás. La proyecto y contraataco. Faz. O bien. Arriba. Viene. Más fácil. Uno, dos, pego. Salgo, paso y golpeo. Nuevamente. Uno, creo hueco. Agarro mano, agarro mano. Fíjense bien esta mano. Dos, pego, faz. Lo puedo llevar más fuerte. ¿Viene? Entonces, pego. Uno, dos, y lo proyecto aquí, faz. Esto también puede ser. Una vez que ya me liberé, uno, agarro mano. Dos, me desplazo. Y entonces aplico la palanca arriba de codo. Primero vamos a aprender a quitarnos el agarre. ¿Tiene? Otra vez. Uno, dos. Uno, dos, golpe. Uno, dos. Puede ser con codazo. Uno, codazo. Fuas. Con mano puede golpear. Fuas. Uno, creando hueco. Uno, dos. Ajá, vamos a ir, pues, ¿sí? Entonces, vamos acá. Uno, creo hueco. Uno, ajá, y dos, paz, pego. Muy bien, otra vez. Entonces, uno, paz, paz, exactamente. Importante, fuerte, agarra fuerte. Uno, dos, paz, pego. Muy bien. Una, paz, ajá, paz. Si los aprietan fuerte, funciona también fuerte. Uno, eso es. Porque lo que va a crear la distancia, lo que va a crear la defensa es la distancia que están ustedes creando a través de la cadera. Una vez más. Uno, dos, eso es. Ahora, esta, pásate por debajo. Fuas, ajá. Te agarra la mano. Exactamente, fuas. ¿Con qué voy a hacer palanca? Puede hacer la palanca, ya lo agarró. Con antebrazo. A la parte trasera del codo. Aquí, en esta parte. No lo vaya a hacer aquí. Aquí, arribita del codo. Ya agarré y palanqueo. Fuas, palanqueo. Palanqueo. Fuas. Entonces. Otra vez. Uno, salgo. Dos, agarro mano. Eso es. Tres, ajá. Con el antebrazo. Con el antebrazo. Con el antebrazo. Cierra el puño. Ahí, exactamente. Esta es súper efectiva. Súper, súper efectiva. Esta palanca, este punto duele mucho, mucho. Entonces, nuevamente. Abrazamos. Uno, dos, tres, creo. Ajá. ¡Fuas! ¡Ah! Exactamente. Bien. Ese es muy efectivo. Palanca, palanca el codo. Palanca el codo. Muy bien. Importante, puntos importantes. Ajá. Uno, dos, agarrar mano, agarrar mano. ¿Ah? Uno, dos, agarrar mano, pegar y agarrar mano. Muchas veces cuando estás en la situación, pues dices, ¿dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? Bueno, entonces pega y gira. ¿Ah? Aunque no, pega, pegas, pega, abres, pegas. Te sales, puedes pegar. Y entonces ya te sales. No es necesario que la agarres. Si puedes agarrarla, mucho mejor, porque vas a poder llevar a cabo la palanca. Muy bien. Entonces, crear. Otra forma de contraatacar. Igual. Entonces, estás aquí, ¿verdad? Pegas, creas luego, pegas. Uno. Te desplazas un pie y pateas. Paz. ¿De acuerdo? Entonces, uno, dos, te desplazas y pateas. ¡Wow! Eso funciona. Puedes golpear el estómago, puedes golpear rodilla, dependiendo de la magnitud del daño que quieras hacer. ¿Ok? Una vez más. Entonces, creas, pegas, paz. Paz, pegas, paz. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, practicamos. Uno. Uno, dos. Ajá. Y la patada. Paz. ¡Oh! Exactamente. Bien, otra vez. Dale. Uno. Uno. Entonces, me salgo y paz. Puedo patear con cualquiera de los dos pies, pero es mucho más fácil. Vamos a salir de paz. Pegar. Más pegar, ¿de acuerdo? Va. Uno. Muy bien. Entonces, probamos, probamos, probamos. Probamos. ¿De acuerdo? Probamos. ¿Qué? ¿No?
A ver, déjame ver la pregunta. Déjame ver. Ok. Bien. Vamos entonces a continuar. Bien, otra forma. Bien, igual, agarra. Pregunta. Fuerte, fuerte. Importante, todo parte del caderazo. Si no golpeo con cadera, difícilmente me voy a poder salir. Difícil. No puedo ahí. Entonces golpeo con cadera. ¡Paz! Pego abajo. ¡Faz! Pego abajo. Importante, pegar abajo. ¿De acuerdo? Pegar abajo, pegar arriba. Ajá. Otra vez. Entonces, uno, ¡pam, pam! Pego abajo, pego arriba. Pego abajo, pego arriba. Inmediatamente. Una vez más. Uno, pego abajo, pego arriba. Salgo, creo distancia y me voy. Creo distancia y me voy. Última vez. ¿Ah? ¡Pam, pam! Pego abajo, pego arriba. Creo distancia y vamos. Bien. Lo hacemos. Entonces. Abajo, uno. ¡Pam, pam, pam! Eso es arriba. Y creo distancia. Importante, una vez después de golpear, no se relajen. Una vez que ya defendí, no me relajo. No, paz, me voy. Todo el tiempo, siempre alerta, 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 alerta. No hay nada, pam, vámonos, por ejemplo. Y después de la, ¡ah! Sigo, atento, atento. Eso es fundamental, seguir atento. No creer que ya nada más porque lo golpeé ya. No, se puede recuperar rápido. Lo podemos hacer nada más en acá porque no pegamos efectivamente. Entonces, importante, siempre estar alerta, alerta y correr rápido. Bien, preguntas, ¿cómo vamos? Preguntas, nada, todo va fluyendo, perfecto. Una vez más, lo practicamos entonces. Ok, entonces, uno, exacto, va. Ahora tratamos de agarrar la palanca, hacer la palanca, uno, dos, despacio, exacto, exactamente. Bien, llevamos con la palanca, importante la palanca, ¿de acuerdo? Ahora, después de la palanca que sigue, ya hice palanca, pues ahí lo puedo someter, palanquear más para producir un daño mayor en el codo. Importante, no dudar, aplicarlo con fuerza, con efectividad, ¿de acuerdo? Otro punto para las mujeres cuando llevan tacón. Entonces agarro, pisotón, eso es súper efectivo. Cama de arroz, pisotón, pisotón. Cuando usted pisa, suelta. Ajá. Imagínense cuando pisa con tacón o con el tacón de la zapatilla, lo va a atravesar como aguja. Entonces ese es súper efectivo. Ya está, ¡pas! Pisotón. Y de que lo suelta. Ajá. Entonces es importante. Ajá. Uno, ¡pas! Pisotón. ¡Pas! Pisotón. ¡Pas! Exactamente. Pisotón primero. Ese es importante. Pisotón. Desde el pisotón. ¡Pas! Ajá. Desde el pisotón ya volviera. Porque ahí es un punto súper débil. Bien. Preguntas. Practiquemos entonces. ¿Cómo lo vamos a practicar? Uno, dos. Uno y dos, salgo. Uno, creo hueco. Uno, es importante dar el caderazo. Uno, dos. Paso por debajo y contraataco. Uno, dos. Ajá. Uno, dos, agarro la mano, paso por debajo y palanqueo. Palanqueo. ¿Lo atizamos solos? Ok, lo practico desde aquí. Uno, esto es importante. Uno, dos, abajo, codazo o abajo, con el filo de la mano o con puño cerrado, abajo, con puño cerrado, abajo, vas. Entonces, codazo, uno, dos, me libero y contraataco, vas. ¿Ok? Muy bien, preguntas, ¿cómo vamos con los de León? ¿Tienen dudas? Si tienen dudas, activen su video para ir revisando cómo lo están haciendo. Si tienen dudas, díganmelas para irlas resolviendo. ¿Todo vamos bien? Perfecto. Entonces, continuamos. Antes de que siga pasando más tiempo, les recuerdo, más bien les pido su apoyo para apoyar a nuestro... Les pido su apoyo para que le den like
A nuestro compañero que es Andrés Méndez, que está participando en el primer campeonato online de esgrima. Entonces, hay que apoyar a nuestro compañero, hay que darle un clic en en el vínculo que dice me encanta. Hay que ponerle un me encanta ahí en el vínculo para apoyar a nuestro compañero Andrés Méndez de esgrima. Es él va a participar en el primer campeonato online de esgrima. Entonces, hay que apoyarlo, por favor, hay que apoyarlo. ¿Listos? Seguimos entonces. Seguimos. Siguiente. Más complicada, pero importante poder tratar de resolverlo. Cuando agarran el cuello. Ajá, fuerte. Entonces, aquí ya agarro fuerte, aprieta fuerte. Importante, ya agarro cuello. Aquí es importante tratar de defender antes de que llegue el agarre por completo. Cuando ya hay un agarre completo, ya no se empieza a asfixiar. Cuando va entrando el brazo, hay que tratar de apretar el cuello para que no entre. Cuando hago esto, aquí, entonces este ya va a estar entrando. Fíjense su mano dónde entró. Su mano entra automáticamente a una defensa. Eso es importante. Hay una reacción natural. Entonces ya defendí. Creo nuevamente el hueco por medio del caderazo. Fácil. Ajá. O me desplazo hacia la derecha y doy codazo con la izquierda. Esta sigue manteniendo fuerte el agarre. Vas. Uno, te desplazas a la derecha y golpeas. Fácil. Nuevamente. Fuerte. Otra vez. Importante. Fácil. No va a ser tan efectivo si pega en el estómago. Tiene que pegar abajo. ¡Fuas! Ajá. Entonces, uno. Ajá. ¡Fuas! Exactamente. Y abajo. ¡Pas! Importante golpear abajo. Ya llegué aquí. Uno, dos. ¡Fuas! Abajo. Eso es. Ahora me libero igual para atrás. Y nuevamente voy a salir. ¡Ah! Exactamente. ¡Fuas! ¿Correcto? Exactamente, agarro antebrazo para evitar un poco la asfixia. ¿Ah? Entonces, uno, pego abajo, importante pegar abajo. ¿Ah? Uno, pegar abajo. Pego abajo y libero entonces, abajo, puedo llevarlo abajo. ¿De acuerdo? Esa es una. Depende también de la estatura, si son mucho más altos o son más. De nuestra estatura. Si son de nuestra estatura, incluso podemos hacer un apalancamiento hacia adelante. Lo llevamos hacia adelante. También puede funcionar. Lo cargamos sobre la cadera. Entonces, acá, eso es. Lo cargo sobre la cadera. ¡Fuas! Lo cargo sobre la cadera. Cuando lo hago fuerte, ¡fuas! Sale volando. Entonces, eso depende de la estatura. Depende mucho de la estatura. Y depende cómo te metas fuerte. Entonces, abajo, fuerte, lo meto fuerte. ¿De acuerdo? Otra, agarro, fuerte. Entonces, agarro y pego abajo. Recuerden, pego abajo, deslizo y voy para atrás. Fuerte. Importantísimo aquí, si es fundamental, agarrar el brazo, este brazo. Fuerte, aprieta fuerte. Eso es, más fuerte. Ahórcame, ahórcame, fuerte. Ajá, entonces, ya que me está. Agarro el brazo fuerte, agarro el brazo fuerte y pego abajo, y entonces vuelvo al frente. Hay que estarlo practicando, ¿de acuerdo? Eso es. Exactamente. Hay que agarrar bien la muñeca, exactamente, para que no se salga, ¿de acuerdo? Entonces seguimos, uno, exacto. Muy bien. Entonces, agarro, pego abajo. Agarro primero, pego abajo. Importante, deslizarse. Agarro y deslizo hacia la derecha. Deslizo, pierna izquierda, lo paso atrás y entonces puedo palanquear. Agarro, me imagino, ya me agarro, sale, agarro aquí. Pego abajo, me deslizo, pego abajo, pierna izquierda atrás y deslizo al frente. ¿Ok? Practiquémoslo. Hay que practicarlo, hay que estarlo practicando. Hay que practicarlo. ¿Cómo lo
avanzo con el pie, avanzo, avanzo. Mantener siempre un peso que pueda ser equilibrado. No irse hacia adelante, si no me voy a llevar. Tampoco quedarse atrás porque no va a funcionar. Tiene que estar equilibrado para que pueda bajar. Puede ser tu realidad y hacer la presión necesaria en el codo. ¿Sabes? Ajá. Eso, vamos, vamos, vamos. Entonces, uno, agarro, fuas, pego, abajo, libero, fuas, palanqueo, fuas, o puedo avanzar para llevarlo más de aquí, avanzo, fuas, y palanqueo, exactamente, no abras tanto, ajá, no abras tanto, bajo aquí, bajo nada más, por eso estoy avanzando, uno, doy el paso para presionarlo más, ¿de acuerdo? Nuevamente. Recuerda que del codo, aquí en este caso es importante pegar abajo, genitales, ¡pam! Pegar abajo, pegar, pam, pam, otra vez, ¿ah? Centro, entonces, pas, pego, me llevo al frente, pas, empujo, pas. Recuerda que es agarrar, ¿ah? Entonces, estoy aquí, agarro, fuas, ¡ah! Palanqueo ahorita en el hombro, no hago tanta presión como si fuera arribita del codo. Importante, arribita aquí del codo. Aquí no hay tanta, sí funciona, pero no es tan efectivo. Aquí es muy efectivo. Aquí, aquí es muy efectivo. ¿No? Aquí sí. Palanquea, funciona muy rápido. Muy, muy rápido. ¿De acuerdo? Bien, entonces, dos tipos de agarre. Primero, el brazo. Ah, es más fácil, pam, pam, pego, crear hueco, ¿viene? Entonces, paso, creo hueco, pego, fuas, pego, ajá, otra vez, paz. Hay otras técnicas, ¿viene? Que va, pum, hacia adelante, pego, giro, torpeo, ajá, ¿viene? Creo igual el hueco, pero este es, paz, pego al mismo tiempo, uno, este. Ya creé el hueco, ya golpeé al mismo tiempo. Entonces, ahora puedo girar y golpear. Ese también es efectiva. Un poquito más técnica. ¿Ah? Porque se utiliza una posición necesaria. ¡Fas! ¡Fas! ¿De acuerdo? Y la que vimos ahorita de sujetar y pegar abajo. ¿De acuerdo? Bien. Preguntas, preguntas. Nada, vamos bien, vamos bien. Uy, hay bastantes de león. Bastantes, bien. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, seguimos avanzando. Si no tienen dudas, seguimos avanzando. Recuerden apoyar a Andrés Méndez. Hay que apoyarlo. Es el primer. Va a participar en el primer torneo, en el primer campeonato online de esgrima. Entonces, hay que darle ahí en el vínculo que dice: me encanta. Y hay que apoyarlo desde ahorita hasta las 9 de la noche. Se puede meter al link. Darle en el link y darle nuestro apoyo a nuestro compañero. Muy bien, seguimos, llevamos dos. No vamos a abarcar mucho porque hay que estarlo practicando. Entonces repasamos una vez más. Uno, dos. Me paso, palanqueo. Agarro. Uno, dos, pego abajo, fuas. Me paso y palanqueo. ¿De acuerdo? Fuas, boto el abrazo. Uno, pego abajo con el codo. Me voy y pego. Guardia y me voy para atrás. Me están agarrando de aquí, apoyo, pego abajo, me escapo y palanqueo, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada? Bien, vamos a hacer una tercera técnica. Esta se fue muy rápida, ¿verdad? Pero es que es muy complemento, muy parecida a la otra. Venga, entonces, tercera técnica. Ok, pues, ya tienen agarrado el cuello. Ahora, ¿qué hacemos? Fuas. Está agarrado el cuello. Fuas. ¿Qué vamos a hacer? No, puede ser una. Sí, puede ser. Pero al jalarte, si te está agarrando demasiado el cuello, te vas a lastimar tú misma. Porque te está agarrando el cuello, aprieta fuerte. Entonces, está fuerte. Cierra, cierra. Entonces, al momento de tu jalar, te vas a lastimar tú misma. Tú misma vas a lastimarte, vas a provocar que te jale el. La tráquea. Entonces, importante aquí, fundamental.
Hágalo fuerte. Jalo, aprieto la mano hacia mí para que, para minimizar el movimiento. Trato de que no se mueva la mano, ese es el primer punto. En lugar de jalarlo, no, pegarlo a mí para que no se pueda mover. Entonces la puedo estar moviendo, pero mi mano está aquí, mi garganta, trato de que no se mueva la mano de ahí. Entonces, primer punto, uno, utilizamos el mismo movimiento que hace rato vimos. Uno, dos, de arriba hacia abajo, palanca, aquí, arribita de codo. Entonces, ¡pa! Pego aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo a cómo esté, lo voy a girar, fíjese bien, este es importante. Lo agarro, pego y giro hacia abajo, entonces, pero me voy a ir con él. ¡Fuas! Exactamente. Arriba. Entonces, uno, agarra. Dos, abajo. Y me voy a ir con él. ¡Fuas! O con ella. ¡Fuas! ¿De acuerdo? Nuevamente, aquí. Sujeto, llevo. Arriba y te llevo. ¡Fuas! Llevo. Abajo. Otro punto importante, no se vaya a ir así, no, hay que bajar, aprieta fuerte, fuerte, uno, hay que bajar, cuerpo recto, y ahí ya lo empieza a soltar, ¿de acuerdo? Entonces, uno, uno, no, exactamente, aprietalo así, ahora, despacio, pega el pie con uno, aprieta el codo, ahí, para la pierna, exactamente, va otra vez. Entonces, hacemos para acá para que puedan ver. Uno, fácil. No, ahí no va a funcionar. Arriba de codo, exactamente. Aquí. Ahí. Exactamente. Una vez más. Fácil. No, ahí no funciona. Recuerde, importante, agarra. No es de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo vamos a doblar el codo. Que también es eso, ¿no? ¿Cómo podemos taparnos? Este es otro, ¿cómo podemos? Ese es otro. Pero ahorita estamos viendo este. No es de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo no va a funcionar. Hay que girar el brazo, fíjense bien. Girarlo tantito para acomodar el punto. Este. Entonces ahí voy a hacer la presión. Arriba, arriba del codo. Aquí está codo. Aquí en este punto voy a hacer la presión. Ahí es donde voy a hacer la presión. ¿De acuerdo? Entonces, presión, fuas, presión ahí, fuas, lo llevo, ¿de acuerdo? Presión, lo llevo, eso es importante, fuas, todo lo llevo, ¿ok? Vamos entonces, fuas, aquí, exactamente, ahí, fuerte, ahora gira, exactamente, otra vez, nuevamente, apoyo y giro, exacto. Vas uno, ahora, viene, baja junto con tu cuerpo. No puede bajar. O sea, haces fuas, o sea, fuas, apoya. Exacto. Uno. Se esprime. Ok. Ese sí. Dolió. Bien. Tres. Uno. Despacio. Fuas. Ajá. No. Ahí no funciona tanto. Recuerda. Si haces de arriba hacia abajo, no funciona. De arriba hacia abajo no. De aquí, recto, recto, incluso de abajo hacia arriba para después girarlo. Incluso de abajo hacia arriba y luego lo giro. Ajá. Fuas, llevo, fuas, y lo giro. ¿De acuerdo? Pero de arriba hacia abajo no va a funcionar. Hay que estarlo practicando. Agarre a su hermano, a su novio, a ver, ven para acá, a ver. Estás abusado, ¿eh? Lo agarran y lo palanquean atrás, lo llevo, uno, fuas, lo llevo, abajo. ¿De acuerdo? Practiquemos, practiquemos, practiquemos. Uno, ajá, correcto. Ajá, funciona, exactamente. Una vez más, ven para acá. Entonces, fuas, exactamente. Bien, recuerde asegurar hasta aquí, que no se mueva la mano, que no se mueva, ¿ajá? Que no se mueva, no. Pégala tú, pega, exactamente, que no se mueva. Y entonces, ¡oh! Exactamente, jalar. Bien, otra vez. Uno. ¡Ah! Bien. Con ambas, bueno, con la otra mano. ¡Oh! Exactamente. Bien.
ahí vamos, y una hasta acá. Ok, ¿qué pasa si lo agarro con la mano equivocada? Entonces, ¿qué pasa si la mano con la mano equivocada? Ok, tenemos que ver qué está libre. ¿Qué está libre? Puedo pegarla aquí, puedo pegarle rodilla, abajo, puedo sujetar y golpear la nariz. Golpear y sujetar y pegar la nariz. Dependiendo de la situación es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bien, entonces, uno, pego arriba. Esa es otra. Pego y hacia arriba. Puede ser barbilla, puede ser nariz, ¿de acuerdo? La nariz es un punto muy débil. Muy débil, pero de mucho cuidado. Entonces pego, pego y lo llevo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, importante, ya llevo al piso. No se cae solita. No se cae solita. Sí duele mucho. Muy débil. Hacia atrás. Este es súper débil. Fuerte. Lo llevamos hacia atrás. Perfecto. Pruébenlo cada quien de aquí. ¡Pum! Es súper débil ese punto. Lo llevamos. Con todo el filo de la mano, con toda la base de la mano, lo podemos empujar. Agarra. Que ya me equivoqué de mano. ¡Ay, no era este! No, es más. ¿Le acuerdo? Ok, agarro. Llevo aquí. Directo. ¡Pum! Directo. Pego. ¡Pum! Directo. ¿La ves? Agarra. Pego. ¡Pam! ¡Pam! Llevo acá. Piso. Es esto. Rapidísimo. Agarro. Ok, ya hiciste esa. Bien, ya hiciste eso. Ok, ya pasa. Ok. No afines por acá. Porque ¿cómo vas a cruzar? Es importante que hacer eso. ¿Cómo va a cruzar de aquí? Si está agarrando con el otro brazo, miren. No va a funcionar. No va a llegar. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué alternativa tenemos? La palanca. Exactamente. Lo agarré con la mano contraria. Entonces ahí cierro, nariz. ¡Pum! Exactamente. Sin dudar, va, ¿o no? Va, no golpee, sino marque. Y lleve. ¡Pum! Exactamente. Ese es muy de mucho cuidado, porque con esto, la nariz se rompe, pero así como el tabique, así como el tabique, se rompe, se fractura, así se deshace la nariz. Entonces, importante marcar nada más. Marcar, ¿de acuerdo? Si le pegan a su novio o su hermano, le van a romper la nariz. No le rompan la nariz, ¿de acuerdo? Barbilla no funciona tanto. Aprieta fuerte, aprieta fuerte. Fuerte, hacia adelante, fuerte, fuerte. No funciona, pero nariz sí. Nariz sí. Uno, ¿sí se ve? ¿Se ve cómo lo agarro? Uno, ¿se ve? Llevo. Entonces apoyan, igual. Puede ser base, puede ser dedo, y empujar. Exactamente. ¿De acuerdo? Practicamos entonces. Practicamos. Sujeto, un giro. 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 Giro. Sujeto, giro. Sujeto, ya me agarró. Sujeto bien, llevo la mano, apoyo y va, va. ¿De acuerdo? Llevo, va. Entonces, agarramos, ¿no? De verdad es muy doloroso, Pruébelo, de verdad. Uno. ¿Ya ves? La otra mano, paso acá, llevo, paso. Más o menos, bien. Muy bien, preguntas. Practíquenlo en casa, practíquenlo. Sujeto, giro, palanqueo, vamos, practíquenlo. Estamos practicando agarres, ¿sale?
Vamos, practícalo, chico. A ver. Vamos. Bien, practícalo. Más letal, si el puño o con la base de la mano. Todo depende en dónde golpees y con qué golpees. El maestro decía, tengo dos maestros, el profesor Guillermo Hofner Long y el profesor Takashi Ota Numata. Mis dos maestros decían que hay que golpear con la parte correcta, en la parte correcta, con la actitud correcta y en el momento preciso. Eso es fundamental. Con la parte correcta, en la parte correcta. ¿Qué es más letal? ¿Puño o base en la mano? Depende de dónde golpes. Puedes tener un puño, mira para acá, por ejemplo, aprieta el abdomen. Puedes tener el puño y pegar. Ajá. Y no hacer tanto daño. Le puedo decir, por ejemplo, ella pega con Moishu, por ejemplo, con Suki. Ajá, fuerte. Ajá, con toda tu fuerza. Y no le vas a, no te va a hacer daño. Porque el músculo abdominal, los músculos abdominales son muy, muy fuertes, muy poderosos. Entonces no va a funcionar. Al contrario, hasta les va a doler su mano a algunos. Entonces, el puño ahí no es letal. Pero si el puño golpeas aquí, es letal. Depende dónde golpees. Los dedos. Si con los dedos le pego en el abdomen, no va a ser letal. Se van a doblar. Pero si le pego en la garganta, a los lados, aquí en el plexo, para acá, entonces, si le pego, es letal, es muy letal. El puño, si le pego muchas veces en la boca del estómago, funciona, pero si está demasiado fuerte, no puede funcionar. Pero si le metes, por ejemplo, el dedo aquí así doblado, es letal. Dependiendo la zona donde ataques, el grado de la letalidad de un golpe va a variar de acuerdo a la zona donde golpees. Uno, por eso tenemos muchos tipos de golpes. Pliegue de mano, puño cerrado, base de mano, codazos, hacia abajo, hacia arriba, un dedo, dos dedos, el dedo doblado, dos, toda la base, base, dos dedos, un dedo. Todo depende en dónde vayamos a hacer el golpe. Entonces, el grado depende de la técnica y de la parte correcta en la parte correcta. Eso es fundamental, saber dónde voy a golpear. Si yo le pego con el filo de la mano, viene, por ejemplo, estamos en guardia, y yo le pego con el filo de la mano en el abdomen, difícilmente le voy a hacer algo. Pega fuerte, con el filo de la mano. No va a funcionar. Bien, fuerte, con toda tu fuerza. No va a funcionar. ¿De acuerdo? Pero si le pego, bien. O si viene el golpe al cuello, ahí sí funciona. Si viene el cuello, sí funciona. Viene el ataque, por ejemplo, el ataque a la cara. Ajá. Entonces, pego, pego y defiendo, ahí sí funciona. Viene, otra vez más rápido. Ahí sí pega. Ahí va a funcionar. Con el filo, ¡pum! Se va a caer. Se va a desconectar, pego con el filo. Ahí mucho más efectivo con esto. Bien, otra vez. Uno, deslizo y pego cuello. Faz. Uno, deslizo. Faz. Uno, uraochi. Faz. Distancias cortas también es muy efectivo. Entonces, el grado de letalidad de un golpe depende de la zona en donde se ataque. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Seguimos entonces. Repaso. ¿Vas para acá? Entonces, uno. Hay dos, exactamente. Vas, pum. Exactamente. ¿De acuerdo? Mano contraria, vas. Es importante
y camino fácil. Lo aprieto y camino. Le llevo hacia abajo, uno, ¿de acuerdo? Abrazo. Entonces, fuas, abrazo. Muy bien. Esa fue una forma con patada. Dos. Oye, eso es con codo. Y una señal para que puedan ver. Entonces, uno. Exactamente. Dos. Paso con patada. Exactamente. Dos. Siguiente. Agarra la mano. Recuerde que tengo que agarrar aquí para que no me apriete más. Exactamente. Uno. Exactamente. De acuerdo. Una vez más. Ese hay que estar practique. Recuerde que todo hay que estarlo practicando. Lo que no se usa, no se olvida y ya no funciona. Es uno. Exactamente. Bien. Grado de fuerza que tengo que aplicar. Si lo están atacando con fuerza, usted tiene que atacar con fuerza. Entonces, pegue con fuerza. Pegue con fuerza. ¿De acuerdo? ¡Fum! Y pegue con fuerza. Haga la palanca con fuerza. Con su novio, con su hermano, no. Despacito. Trátelo con amor. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otro vimos? Agarre. Ya vimos este. Bien, con esas técnicas tenemos para practicar todos estos días. Ya vimos, entonces, agarre, zapar, pegar y golpear, faz. Entonces, viene, agarre, faz, pego, ¿de acuerdo? Libero, pum, recuerde, sorpresa, factor sorpresa, pum, faz, pego, dos, tres, uno, dos, tres, faz, dos, manos, fuera. Pas, pas, pas. Exactamente. Dos, tres. Siguiente. Agarre. Pas. Ajá. Pas. Eso, pero es arriba, ¿verdad? Uno. Uno, dos, arriba. Arriba. Sí. Uno. Uno, pas. Ajá. Pas. Puede ser. Como se dan cuenta, ya empiezan ustedes a sacar sus propias técnicas en base a lo que hemos visto. Y eso es bueno. Porque nada está establecido, todo depende de la acción, cómo se esté llevando a cabo, cómo se esté desempeñando, cómo se esté desarrollando, con qué puedo atacar, qué posibilidades tengo. Ah, me enseñaron que era patada, pero si estoy corto, ¿qué voy a hacer? Si quedé largo, ¿qué voy a hacer? Entonces, todo depende de la distancia y es bueno que vayan saliendo así las cosas, solito. Bien, siguiente. Entonces, paz. Exactamente, va. Más o menos. Otra vez. Bien. Siguiente. Agarro los brazos, ¿vale? ¿Vimos? Ok. Hacia arriba. Muy bien. Crea distancia y patada. Exactamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos a 5 minutos de terminar. Hay que estirar, relajar el cuerpo porque se queda apretado, se queda dolorido. Vamos a estirar un poquito, entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abajo, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hombro frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. Hay una pregunta que me hizo una persona en la cual me dice que si, que si en lugar de caminar puedo meter el pie para que caiga, sí, sí lo puede meter, siempre y cuando sepa palanquear. Si usted no sabe palanquear, cuando el peso del contrincante se vaya para atrás, nuestra pierna se puede doblar y se puede romper la rodilla. ¿Por qué? Porque lo estoy poniendo atrás y lo estoy empujando. Si no lo sé palanquear adecuadamente, su peso se va a ir sobre mi rodilla y se va a romper. Esto es lo que va a pasar. Por eso, si lo sabe hacer, sí es muy funcional. Uno, ahí sí lo puedo aplicar. ¿Sí? Bien, entonces. Uno, lo llevo y lo palanqueo. Ahí sí. Pero si no lo sabe aplicar, no lo haga, porque la rodilla es lo que se rompe fácilmente por el peso del contrincante. Pero sí por el propio peso de nuestro compañero. Entonces, no lo aplique si no lo sabe, si no sabe aplicar bien la palanca. Se va a romper rodilla. Entonces, sí lo puedo aplicar siempre y cuando lo sepa hacer. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Nada. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que les haya gustado la sesión de hoy. Hay que practicarla despacio. Primero hay que entenderla. Hay que entender cómo va el movimiento. Después practicarlo en forma lenta. Sentir el cuerpo, sentir cómo va palanqueando, si va funcionando, si lo estoy apoyando o no lo estoy apoyando. Después ya aplicarlo con un poco más de fuerza y velocidad. Y después ya aplicarlo de forma continua. Entonces, primero, a entender la técnica, identificar los puntos clave, probar a una cita y después ya practicarlo. Es súper importante estar entrenando. Por eso los entrenamientos se llevan a cabo. Una cosa es clase y otra cosa es entrenamiento. Clase estamos aprendiendo, como lo que ahorita estamos haciendo. Estamos aprendiendo cómo se hacen las cosas. Entrenamiento es repetir y ajustar. Repetir y ajustar para ir perfeccionando este motor. Entonces, hay que ir practicando. Y cuando se practica, se empieza a automatizar y de repente, ¡pum!, ya sale solito, ya empieza a salir solo el movimiento. Si nada más lo veo y ya estuvo bonito y no lo practico, no va a funcionar nunca. El día que tenga, como que alguna vez lo vi, ¿qué dijo que hiciera? Sí, no, ya no funcionó. No, hay que estarlo entrenando. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Rocío. Arigato, Rosanista. Muy bien, Sensei Julio César Barquera Vázquez, Reposo Ciudad Universitaria y Escuela Nacional Preparatoria número 5. Cualquier duda, Dirección de Actividades Deportivas, ahí nos les pueden dar informes, horarios y estamos para servirles. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por asistir de parte de Servicios a la Comunidad y la